Estos racimos de plátanos son una pequeña muestra de toda la producción que no se ha podido colocar debido a la influencia del COVID-19. Don Freddy Núñez relató lo difícil de la situación que están viviendo. Ahorita, digamos, con esta situación tenemos bastante producto. Lo que pasa es que sí ha bajado tamaño poco y entonces, como te explico, hemos tenido bastante bajas en lo que es el producto. Entonces, por medio de amistades hemos estado aquí y tenemos, ayer hicimos unos en, ¿cómo se llama?, el lado del hospital, hicimos unas entregas y por medio de ahí nos contactamos acá y don Franklin nos está echando una manita para salir adelante con la exportación de producto. Y es que la producción se puede convertir en una gran pérdida si no logran colocarla en los próximos días. Sí, tamaño poco, digámosle que se puede hablar de unos 300 racimos o un poco más, menos de lo que se estaba exportando. Entonces sí ha sido tamaño poca la baja de la entrega de producto. Es de preocuparse, sí señor, es bastante preocupante porque no sabemos hasta qué punto vamos a llegar así. Y de ahí las cosas siguen, hay que seguir produciendo para seguir adelante. Y si nos quedamos en paradas, en lugar de salir avante, lo que vamos a tener es gran pérdida. Y no sería bueno ni para mí ni para los demás. Aquí en TV Sur siempre estamos de la mano con la gente trabajadora. Y por eso usted puede comprar estos racimos de plátanos en las instalaciones del canal en Barrio Cooperativa en San Isidro del General. Cada racimo tiene un costo de 3.000 colones. Claro que sí, aquí por medio de don Franklin vamos a estar proveyendo producto aquí para el que guste. Con todo gusto puede darse la vueltica por acá. Demasiado, muy, sería muy buena la ayuda que nos pudieran brindar ahorita en estos momentos, ya con esta situación que estamos pasando. Para más información, usted también puede comunicarse con don Freddy Núñez al teléfono 71-56-82-68. Y recuerde que usted puede comprar aquí en TV Sur Canal 14 y colaborar con las personas que debido al COVID hoy necesitan de su ayuda.